¿Qué tal, niñas y amigos? Hoy les traigo una noticia increíble y es que va a salir un juego muy parecido a lo que sería Call of Duty Black Ops Zombies. Es un juego indie, para los que no sepan indie, es un juego que está hecho por un desarrollador cualquiera en el mundo, independiente como se dice, y la verdad es que es un juego que está quedando muchísimo mejor a lo que lo hacen las empresas grandes, como sería Activision en este caso, que hizo Call of Duty Black Ops Zombies para Android y fue una puta basura. Pero bueno, este juego está tomando lo que es la jugabilidad y además está tomando también la tecnología de Unreal Engine para poder hacer este juegazo. Este juego, además de tener el mapa principal de Black Ops Zombies para Android, mejora los gráficos y también añade subterráneos y, por lo menos lo que he visto, subterráneos, pasillos y también lo que sería en una ciudad que estaría ambientado en Nueva York, por lo que estuve leyendo. El desarrollador es en portugués, así que tuve que traducir toda la página para saber de qué se trataba el juego y la verdad es que es increíble, la verdad. El juego, además de traer zombies, trae otros enemigos que, como pueden estar viendo o como pudieron haber visto, es un perro como de tres cabezas y la verdad es que debe ser como un tipo de jefe así medio, como un jefe intermedio, yo creo que deben haber más jefes ahí que están desarrollando. Y además de desbloquear otras zonas, como pueden ver ahí, matando zombies consiguen un poco de dinero y puede ir desbloqueando zonas ahí parecido mucho al Dead Trigger 1 que va hacia eso. Y esta es una versión alfa, pre-alfa mejor dicho. Así que posiblemente salga este fin de año. Yo estaré contactándome con el desarrollador a ver si me contesta. Le mandé una solicitud para que vea si me prestaba el alfa para poder mostrárselo, pero a un momento no me han respondido. Pero bueno, la verdad es que es un juego que va a tener bastante éxito, tiene buen futuro y la verdad es que apenas salga el juego yo estaré subiendo un video con el link de descarga y todo. Les dejaré abajo lo que sería la página del desarrollador del juego para que puedan ver más información y ver más videos por si salen algunos días. Yo de momento solamente hay dos videos ahora mismo y son los videos que les estoy mostrando ahora mismo. Así que bueno gente, espero les haya gustado la noticia, no olviden de suscribirse y darle like. Chao.